Señores, buenas tardes. Permítanme conversar. Tengo aquí al señor periodista. Señor Malón, usted está ya en dispuesto. Estoy aquí en el programa, Consuelo. Adelante. Gracias, señor Malón. Bueno, yo estoy hablando en Nueva York con el periodista J.C. Malón, dominicano, de una larga data con el periodismo, si usted busca. ¿A dónde ha estado? Lo que habría que preguntarse, ¿verdad, señor Malón? ¿A dónde no ha estado usted? Trabajó en El Nacional, Hoy, El Caribe, Teleantillas, editor latinoamericano y de opiniones del diario La Prensa en Nueva York, donde vive. Su análisis se han publicado, se están publicando excelentes en el Listín Diario, El Nuevo Herald, Miami, La Opinión, Los Ángeles, Hispanic Link, Washington D.C., Baltimore Sun and the Grand Rapids Press, entre otros. Señor Malón, muchas gracias por atender esta llamada, porque yo quisiera que con esa visión dominicana, pero en Estados Unidos, usted me dijera qué usted opina de lo que está sucediendo ahora mismo en los Estados Unidos, a donde hay periodistas del New York Times que ayer y hoy, por ejemplo, están diciendo que lo que le está pasando al señor Trump es por la forma violenta que el señor Trump hace la campaña y por las cosas que dice. Y uno se pregunta, y que Kamala, en ese sentido, pues tiene una posición diferente, y que por eso es que estos dos intentos de asesinato, como quien dice, Trump se lo ha buscado. Esos son dos articulistas del New York Times de ayer y antier. ¿Qué usted cree? Bueno, doña Consuelo, ante todo, las gracias por la oportunidad. Pero esto a mí me recuerda el típico caso del barrio, que el tipo llega a la casa y le cae a trompar a la mujer. Y después dice, eres tú la que me hace perder la calma, tú eres la responsable de que yo te dé. Así es. Exactamente lo mismo, porque está bien, Trump tiene un discurso, si se quiere, violento. Pero ¿y qué de un discurso manifiesto y subliminal? Cuando usted repite algo de manera constante, es la gota que hace el hoyo en la piedra. Sí. Lo mismo. Cada voz del Partido Demócrata dice que Trump es una amenaza para la democracia. Sí. ¿Qué tenemos que hacer con las amenazas? Sí. Hay algunos que han dicho que hay que eliminar. Sí. Exacto. ¿Eh? Sí, señor. Aquí hay un verbo incendiario de parte y parte. Y para conectarlo con el país, yo veo que esto probablemente termine donde terminamos nosotros en el 78. Ay, Dios. Que Balaguer se negó a entregar. Sí. Donde terminamos aquí, en los Estados Unidos, en el 2000, en Florida, Gore versus Bush. Un tranque de juego, porque para allá es que yo veo que esto va avanzando. Todo lo que dicen de Kamala Harris subiendo y subiendo y subiendo es para subir hasta un nivel donde puedan armar el desorden si el tipo gana, que es lo que se ve más probable. O sea, ¿usted cree que va a ganar? ¿Que hasta ahora usted cree que Trump lleva las de ganar y que subir a Kamala es porque si sucede? Porque se está hablando hasta de que hasta en la presidencia pudiera ser eliminado el señor Trump. Eso tiene sentido. Aquí han matado al presidente, no sería el primero. Eso sí es verdad. Ni el último. Y ciertamente representa una amenaza para unos grupos bastante poderosos, ¿no? Tan poderosos que son los mismos que nos explotan y nos revientan a nosotros y nos convencen de que el malo es él. Ay, Dios. ¿Okay? Señor. Sí. Con aquello bíblico, por sus frutos conoceréis. Sí. El hijo de Biden metió en muchísimo problema. Sí. Ninguno de los hijos de Trump han estado metido en ningún problema. Eso es verdad. Hillary Clinton, en aquel debate histórico, el moderador le dice, pero al final, yo quiero que ustedes digan algo positivo el uno del otro. Trump dijo, Hillary no se entrega, ella es para adelante y para adelante, ella no da para atrás. Ella no renuncia, una peleadora. Y ella dijo, al señor Trump yo le admiro sus hijos, muy bien criados, muy bien educados.
ninguno ha caído en ningún problema. Sí. ¿No? Sin embargo, el bueno es Biden, que tiene un hijo que ha tenido tantos problemas. Y señor Malone, y cuando hablan de que, porque yo le doy seguimiento a todo esto en la prensa norteamericana, y cuando comenzaron la campaña, Biden y Kamala le decían el señor que está, que es un enjuiciado y que está un criminal convicto, le decían. O sea, ellos comenzaron con estas cuestiones de decirle criminal convicto, con ese que estamos discutiendo. Lo dijo Biden y después Kamala, cuando cogió el relevo, pues también lo hizo. Bueno, de Kamala hay que ver unos datos sencillos. Uh-huh. En el 2020, ella pidió la presidencia. Entre los demócratas, ella no sacó el 2% de los votos. Uh-huh. No llegó a 2%. Tuvo 4 años como vicepresidenta, porque en un debate en California ella le echó en cara a Biden la política racista que él ha apoyado y ha promovido. Sí. Entonces Jill, la esposa de Biden, le dice, no, esa va a ser tu vicepresidenta, hay que tenerla cerca, no la puedes dejar muy lejos. Esta señora se pasa 4 años en la Casa Blanca con la maquinaria del poder desacreditándola, que no sirve para nada. Y la mandan para la frontera. Es cierto. Y luego abren la frontera para ensuciarle el agua más. Sí. Es una política muy de Biden, muy de ensuciarle el agua al único real contrincante que él iba a tener, Andrew Cuomo. Lo sacan con un chisme de que muchísimas mujeres dijeron muchísimas cosas, pero al final ninguna mujer fue a la fiscalía a querellarse. Sí. Mira otra cosa, señor Malone. Hoy, precisamente, CNN, y lo tengo aquí, CNN dice en un análisis, oye, Harris no está dando los detalles que algunos votantes indecisos dicen que quieren, diciendo que Kamala... Lo único que dejó claro en la intervención que tuvo con los periodistas negros ayer, que lo único que dejó claro es lo que no es Donald Trump, pero que no fue capaz de explicar con detalle lo que haría exactamente como presidenta número 47, que no pudo decir su plan económico, que no pudo decir absolutamente nada de lo que está sucediendo en Gaza, con Israel, con Ucrania y esas guerras, que no pudo decir nada con respecto a la inmigración, más que cuestiones muy, muy superficiales. Eso lo critica hoy CNN. ¿Qué usted cree de esta crítica de CNN que ha estado tanto con ella? Bueno, la realidad es, como le he dicho, a esta señora se pasaron 4 años desacreditándola. Sí. Y de pronto ahora ella tiene que asumir esta candidatura. No puede hablar mal del gobierno de Biden porque está hablando mal de ella misma. Claro. No tiene nada que ofrecer. Por eso que cada vez que abre la boca... es hablando del peligro que representa Donald Trump. Sí, igual en el debate, lo único que hacía era hablar de Donald Trump y decirle usted. Exactamente, como yo no tengo nada que traer a la mesa, sí, yo te desacredito a ti. Sí. ¿Usted cree que Donald Trump no estuvo preparado en el debate, porque han puesto a Kamala por allá arriba, para esperar ese ataque en lo personal, que fue lo que ella fundamentalmente hizo? A mí me parece que el señor Trump, y antes del debate, él estaba dando muestras de que estaba moderando su discurso. Exacto. Antes del debate él dijo que él sentía mucha admiración y mucho respeto por Barack Obama, sí, y por Michelle Obama. Oiga, él nunca había dicho nada parecido a eso sobre nadie. Sí, sí. Entonces el señor estaba guiando su discurso. Él... con Kamala muy bien maquillada, con una sonrisa muy bien dibujada, siempre parecía una colegiala. Sí. Entonces él no podía ponerse de grosero con ella porque así, era mujer y era negra. Sí. Con Hillary es diferente, somos blancos los dos, a mí tú no me vas a acusar de racista. Sí. Ni me va a hablar disparate. con Biden reventó él solo.
Entonces un Trump más moderado, dicen que hasta la Kamala tenía que los agentes de ella eran un micrófono, que estaban diciendo que respondía. Sí. Se ha dicho de todo. Sí. Se ha dicho de todo y cuando se dicen tantas cosas yo asumo que por lo menos la mitad mentira. Elon Musk hizo un ex que dice, y le hicieron borrar, se lo hicieron borrar con las críticas. ¿Y por qué solamente van dos intentos de asesinato a Donald Trump y ningún intento de asesinato a Biden o a Kamala? Un ex del señor Elon Musk que se criticó mucho y tuvo que borrarlo. ¿Qué usted opina de esa reacción de Elon Musk? Bueno, los intentos de asesinato son, como te diría, yo no tengo elementos de juicio para afirmar lo que afirma mucha gente, que eso fue montaje. Sí. Yo lo que digo es que hay que ser muy loco, y sabemos que el señor Trump no es muy cuerdo que digamos, sí, para ponerte de acuerdo con alguien para que te estire a la oveja. Si tú mides la distancia que hay entre la oveja y la caja de controles, el tipo se equivoca, Dios. Sí. Pero también ese primer atentado tuvo algo que a mí no me dio, qué sé yo. Claramente el chico no es un francotirador profesional. Yo trabajé en una escuela aquí, era mi jefe, un ex francotirador de la Guerra del Golfo. Sí. Y aprendí muchas cosas sobre el francotirador con él. Sí. Y una de ellas es que si te dio en la oveja con el primero, en el segundo te la mete en la frente. En la frente, así mismo. Y no va a estar de pa por todos los lados y matando a otra gente. Sí, sí. Aunque el chico que dicen que fue que lo hizo, claramente no es un profesional. Pero lo que se preguntan también, que no ha dado respuesta el FBI ni el Servicio Secreto con este segundo atentado, ¿cómo este señor estuvo, de acuerdo al sheriff y a la rueda de prensa que se hizo con el Servicio Secreto, el FBI, el sheriff, etcétera? ¿Cómo este señor estuvo 12 horas esperando que Trump estuviera en ese campo de golf y fuera de un hoyo a otro y él esperándolo en el hoyo para donde iba Trump? Y no lo han explicado cómo él sabía que Trump, que es una actividad que no era de que es una actividad privada de Trump y no estaba, vamos a decir, anunciada exactamente, era algo muy privado. Entonces lo que no explican todavía es por qué este señor sabía que Trump iba a jugar. ¿Puede haber ahí algo dentro del equipo de Trump que no esté muy bien? Es la misma pregunta de por qué, si todo el mundo vio a ese chico en esa azotea con ese fusil, exacto, el Servicio Secreto no lo bajó antes. Así es, así es. Pero ahora mismo hay una hay una pugna intergubernamental, interpolicial, porque el sheriff y la policía de Palm Beach quieren tomar control de la investigación, porque eso ocurrió en mi jurisdicción. Sí. Y en este día el Servicio Secreto dicen que no, ellos son los que van a controlar la cuestión. Precisamente por eso, porque hay muchas preguntas que no tendrán respuesta sino a nivel local. Señor Malón, finalmente, nosotros como estamos tan con la situación que tiene Haití, aquellas declaraciones que dio el señor Trump de que eso es lo que más se ha divulgado en todas las redes, en todos los periódicos, solamente la parte en que Trump dice que en Ohio, en Springfield, la gente está con una situación frente a los haitianos ilegales, que hasta los animales están corriendo peligro, las mascotas. Y esto ha servido para decirle de todo a Trump, y por otro lado también para decir que sí, que eso es verdad. ¿Cómo usted ve esta situación ya finalmente? Bueno, los que acaban con Trump por lo que Trump dijo de los haitianos son el mismo grupo que no deja entrar a los haitianos. ¿Ok? Sí. Porque de todos los refugiados que han llegado, lo que menos han sido haitianos. Y no es porque no hay haitianos dispuestos a irse y a venir para acá. Sí. Todo esto es juego político. Para mí fue magistral,
porque el señor Trump tiene una forma muy característica de controlar la opinión pública. Él dice algo que parece un disparate, sí. Y a propósito de ese disparate, tenemos 2 semanas hablando de eso mismo, así mismo es. Si él tiene una estrategia muy buena y la ha usado siempre, sí. Y la gente se deja usar, ¿no? Sí, señor, así mismo es. Cada vez que, por ejemplo, él el otro día le emitió un tweet que él odia a Taylor Swift. Ah, sí. Que ha eso, sido criticado también por eso. De sí, que, eso de para discurso. Mucha gente, eso para mucha gente será una muestra más de la locura de este señor. Sí, es cierto. Con tantas cosas que hacer. Sí. Para mí, yo estoy a la expectativa. Porque él, si él dice eso así, sin ningún contexto, me imagino que él tiene algo de Taylor Swift que en algún momento va a sacar. Ay, Cristo. Ok. Hey, póngale atención. Muy bien. Porque es así como el tipo funciona. Sí, muy bien. Señor Malón, yo le agradezco mucho toda su opinión. A usted que está allá. Para nosotros los dominicanos es muy importante estas elecciones. Porque hasta se habla, dice uno de los articulistas del New York Times, que en caso de que le sucediera algo al señor Trump, pudiera haber hasta una guerra civil en los Estados Unidos, dice un articulista. Claro que sí. Sí. Aquí la posibilidad de un enfrentamiento armado está a partir del 5 de noviembre. Exacto. Porque quienes tienen el poder, y yo no me refiero a Joe Biden, sino a la estructura que está detrás de él. Sí, claro. Que fue la que lo quitó a él y puso a Kamala. Sí. Ese grupo no está dispuesto a entregar el poder. Ay. Muy bien. No sé quién el poder no está dispuesto a entregarlo. No importa quién gane, aquí va a haber un lío. Ay, Dios mío. Señor Malón, muchísimas gracias por su participación y por darnos tanta luz con lo que está sucediendo en los Estados Unidos de un dominicano que está muy al tanto. Gracias, señor. Gracias. Muy amable. J.C. Malón, periodista dominicano. Dios mío, cuántas cosas. Bueno, señores, se va a armar un maldito lío. Yo no voy a decir más nada. Dios quiera, Dios nos acompañe a todos. Mire, usted sabe muy bien que hoy se armó un titingo de esta madrugada con una serie de allanamientos. Vamos a buscarlos ya, que los tenemos aquí. Las vistas en Puerto Plata, aquí en Santo Domingo, estuvieron también. Tú lo tienes ahí, va, para que me lo vaya buscando, Joel, por favor. Mire, esta es la de Puerto Plata. Pónganle el sonido. Pónganmele el sonido, por favor. ¿Tiene sonido? Sácalo, papá. Hazme el favor, excúsenme. Este que ustedes acaban de ver es de Bellavista. Y en Romana también. Están buscando a alguien grande en la Romana, nos mandaron.
solamente se oyen helicópteros volando. Ese es este Joel, mira este, mira aquí este. Tú la tienes, Joel, también. Leo, ponlo por aquí para que él vea cuál es. Míralo ahí, gracias. Este también es el de Romana. Dice, helicóptero volando bajo y cuando veo el radar está este King Air, presumiblemente de la DEA, que salió de Aguadilla, Puerto Rico. Vueltas en círculo. Esto es en Romana, quiere decir que Santo Domingo, Romana, Puerto Plata, hubo todos estos allanamientos. ¿De parte de quién, señora? Ahí estaba el Comando Sur. Préstame esto, mi amor. Ahí estaba la DEA, el Comando Sur. Sácalo. Ah, está bien. El Comando Sur, la DEA, las instituciones dominicanas, la DNCD, el ejército. ¿Ustedes se acuerdan cuando el señor Biden, hace 2 días, como 2 días atrás, un informe que le entregó a Blinken, el señor Biden, el presidente Biden, salió el 16 de septiembre. Informe Joe Biden coloca a República Dominicana entre los países principales de tránsito de drogas. Eso salió en la prensa dominicana. El presidente Joe Biden le entregó al señor Blinken, al secretario de Estado, un informe que decía que entre los principales países que producen la droga, están Afganistán, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Belice, Bolivia, Birmania, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Panamá, Pakistán, Perú, Venezuela. O sea que nosotros estamos en ese paquete. Entonces, este operativo se hizo hoy. Han agarrado una serie de individuos, que son, unos son dominicanos, otros no son dominicanos. Pero un reperperazo, sí. Ese es el de Puerto Plata. Y lo único que... Yo te digo una cosa. Todo eso es verdad. O sea, es el mundo. De acuerdo a lo que... Es el mundo que está en el tráfico, en la producción y tráfico de drogas. Ahora mismo en México, en Sinaloa. Sinaloa, el presidente López Obrador ha dicho, en Sinaloa hay más de 30 muertos porque están enfrentados la gente del cártel de Sinaloa. Se enfrentó. ¿Cuáles son los que están enfrentados? Ismael El Mayo Zambada, que está preso, que ustedes saben que hace unas cuantas semanas se lo llevaron engañado. Dice que uno de los hijos del Chapo le dijo, ven que vamos a ir a ver una tierra. Y cuando lo llevó, llegó el avión, estaba un avión de Estados Unidos en territorio mexicano. Lo agarraron al señor Ismael El Mayo Zambada y Fuapiti. Ahora mismo ya está en Estados Unidos y ya lo están juzgando. Entonces el cártel de Sinaloa está dividido por todas estas cosas que están pasando entre el Mayo, Ismael El Mayo Zambada, la gente de Ismael, y los Chapitos, que son los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Entonces han matado, hay una guerra que hay ahí en Sinaloa y en toda la zona, a un nivel que el presidente de México, López Obrador, dijo, ay, pero ¿para qué, para terminar esa guerra tienen que ponerse de acuerdo esas dos bandas del cártel? O sea, no es que nosotros vamos a intervenir y que se pongan de acuerdo lo de Zambada y lo del Chapo de Sinaloa, el cártel de Sinaloa, se pongan de acuerdo. Me dice, a mí me escribe, que debe estarlo oyendo, después lo ve, un dominicano, el señor Barcácer, que está en México,
y me ha escrito y me ha descrito la barbaridad que está pasando. Señores, la gente muriendo, gente matando, gente no quiere salir a la calle. Y el gobierno de México, o sea, que yo voy a decir una cosa que me duele. México no es un narcoestado. No es. México es una banda de traficantes de droga y de productores de droga. Ya es una república de la droga. ¿Por qué que no puede ser posible este maldito desastre? Y aquí, en todas estas urbanizaciones muy high society, están todos los narcos y toda la vaina metidos en todos lados. En Bellavista, que uno que aparece rompiendo una puerta en los videos, eso es en Bellavista. O sea, que uno está conviviendo, coño, hasta con traficantes al lado de uno. Y en los barrios ni se diga. Ahora, es verdad, una vez se acuerdan que Danilo dijo, sí, es verdad, somos un tráfico para la droga, República Dominicana, pero ustedes son los grandes consumidores. Es que si Estados Unidos no tuviera esa situación de consumo de la droga que consume, la cantidad de droga que consume esa jodida sociedad, no hubiera tráfico de droga, porque es por la demanda de la droga. Cuando Estados Unidos se metió en Afganistán, comenzó a producir cocaína, más cocaína de la que fabricaba antes que Afganistán, eso está en todos los reportes que se hicieron. ¿Por qué que tiene una población que es adicta ya? Entonces, lo que pagamos las consecuencias de toda esta porquería, somos todos estos países, que es verdad. Y aparecen los Mayo Zambada, los Chapitos, Joaquín el Chapo, una partida de Chopo, coño. Igual que en todos lados. Pero el gran consumidor es Estados Unidos. Es Europa. Mire, finalmente, oiga, yo hice un resumen de América Latina hoy. México, más de 30 muertos, decenas de heridos y los militares abatidos. El saldo oficial tras 8 días de guerra en Sinaloa. 8 días de guerra en Sinaloa. Perú, un maldito desastre, lo de Perú también. Dina Boluarte, se iba a ir para la ONU ahora, que viene la asamblea de la ONU, y su congreso, usted no va para ningún lado. Esa es la presidenta del Perú. Después que le dieron el golpe de estado al maestro este, al maestro indígena, que yo ni sé dónde diablo está. Si lo tienen preso en Perú, o se lo llevaron para México, ¿qué? Ahí uno ni sabe. A Dina Boluarte, una mujer acusada, esta dama, presidenta de Perú, de relojes ¿Ustedes se acuerdan de los Rolex de Dina Boluarte, que salía todos los días con un Rolex nuevo y se le armó un reperpero? Y que ella dijo que no eran de ella los Rolex, sino de otro, y el otro después dijo que no eran los Rolex de él. Los relojes Rolex. Óiganme lo que nosotros tenemos de presidenta en Perú. El caso de Rolex Gate. Tenemos México, Perú, Ecuador. Acaban de asesinar a la que dirige la principal cárcel del Ecuador. La principal cárcel del Ecuador. ¿Ok? María Icaza. La directora de la principal cárcel, que decía, me van a matar, protéjame, ya la mataron. Ecuador tiene a Noboa de presidente y a la vicepresidente él la mandó para ver si la matan allá en Hamas o en Israel, y ahora creo que lo mandó para Turquía.
a la vicepresidenta para que ella no pueda estar en el 25 cuando él salga, que se quede repostular, que el 25 no sea ya vicepresidenta, para y que tiene que sustituirlo, para que lo sustituya. Él no quiere que ella lo sustituya. Se hicieron enemigos desde que subió a la presidencia el señor Noboa y esta señora. Ya ella dijo que la quieren matar, la vicepresidenta de Ecuador. Y Ecuador vuelto una mierda. Yo he ido varias veces a Ecuador, precioso, porque mi hija se casó con un ecuatoriano. Aquella ciudad pobre, pero bella, tranquila, uno caminaba. No se puede ir a Ecuador porque usted va a salir muerto. Está el narco, coño, se lo ha cogido todo. Ecuador, México, Perú, Ecuador. Colombia, que estamos ahora, hay que ir a Colombia, hay que ir a una situación. Petro no tiene una situación fácil. No solamente eso, tenemos a Venezuela, a Nicaragua, a Cuba, salvo Chile y Brasil. Después, América Latina está vuelta a una mierda completa. Completa como nunca en la vida. Incluyendo Haití y todo lo que estamos recibiendo de Haití. Que ahora llegan las guaguas. Ustedes no han visto todos los videos de las guaguas apiándose los haitianos. Yupi. Y ustedes cogiendo cuartos para dejarlo entrar. Los militares que tienen que controlar eso. Toda esa frontera, coño, está podrida. Ahí en Verón están haciendo manifestaciones, no pueden más con lo que nos está pasando, coño. Y nosotros, que la reforma, que la vaina, que la fuñenda. Y este país desbaratándose, coño. Vámonos.